Damos la bienvenida una tarde más a todos a Hispania Nostra Contigo en Casa, donde el patrimonio siempre llama dos veces. Esta tarde tenemos a Consuelo Escribano Velasco, que como habréis visto en la presentación que os enviamos todas las semanas, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y con la especialidad en Prehistoria y Arqueología. Dentro de esa especialidad se ha especializado una vez más en interpretación de patrimonio, arqueología, de la arquitectura, educación patrimonial y divulgación en redes sociales. Por lo que tendremos, como veréis, a una experta divulgadora de patrimonio con nosotros. En concreto, hoy nos va a hablar del Monasterio de Santa María de la Armedilla, en Cojeces del Monte, en Valladolid, en la provincia de Valladolid. Que este monasterio tiene una primera referencia datada del siglo XII y nos va a hablar de toda esa historia de vida y milagros del monasterio que espero que disfrutemos muchísimo. Como sabéis siempre, tenemos un periodo de 45-50 minutos de presentación de Consuelo. Al final de esta presentación tenemos un turno de preguntas al que pueden acceder a través del chat. El chat, como saben, está en la barra de herramientas que está abajo de Zoom. En el centro hay un botoncito que pone chat, ahí pueden escribir lo que quieran y al final de la conferencia yo se las leeré a Consuelo. Para que no haya interrupciones, por favor vamos a mantener todas las cámaras y micrófonos apagados. Será Consuelo la que lleve la voz cantante en esta conferencia y así podemos disfrutar. Como dije la semana pasada, voy a volver a insistir en que estas conferencias son completamente gratuitas y que los conferenciantes nos regalan su tiempo de manera altruista, su conocimiento de manera altruista, y que por ello os rogamos que os hagáis socios de Hispania Nostra, si es que todavía no lo sois. Si lo que pasa es que no queréis vincularos a Hispania Nostra, por la razón que sea, siempre podéis donar. También tenemos la opción de donar, hacer una donación única en nuestra web. Quería deciros también que por primera vez esta semana, y esto ya se convertirá en una costumbre, vamos a hacer unas encuestas online. Van a ser unas encuestas de satisfacción muy pequeñitas, muy ligeras, apenas os molestarán, pero os pedimos que para que podamos mantener la calidad y podamos seguir aprendiendo sobre estas conferencias, respondáis. Son encuestas anónimas, o sea que podéis poner lo que queráis, todo siempre desde el respeto, por supuesto. Dicho esto, Consuelo, todo tuyo, adelante. Muy bien, muchas gracias, buenas tardes. ¿Me oís bien todos? Perfectamente. Quería agradecer la oportunidad que nos da Hispania Nostra de presentar este proyecto y también toda vuestra presencia en esta tarde, en estos tiempos tan extraños que nos está tocando vivir, esta posibilidad de encuentros online es siempre de agradecer. Yo voy a hablaros de un lugar estupendo, pero sobre todo voy a hablaros de un proyecto. Voy a dividir mi intervención en dos partes, una parte que corresponde al proyecto y a cómo articulamos ese proyecto y otra parte en la que os hablaré del monasterio de una manera bastante resumida. He intentado ilustrarlo con imágenes para que expliquen además de las palabras y espero que lo disfrutéis. De antemano os invito a conocerlo y a conocernos a nosotros cuando queráis o seréis bien recibidos y estaremos encantados de atenderos. Esta primera foto, o esta segunda foto, perdón, se corresponde a este lugar hace unos días cuando nos visitó aquella nevada tremenda de la borrasca Filomena y aunque parezca un paraje solitario en su belleza, es un lugar vivo, es un proyecto de una comunidad en torno al patrimonio y está asentado en tres bases fundamentales, es un proyecto patrimonial sobre un bien de interés cultural en un paisaje con notables valores naturales. Es además un proyecto cultural que pretende buscar un futuro al uso de este lugar y convertirlo en un centro de referencia para la irradiación cultural. Y además es un proyecto social, todas sus acciones involucran a la población en torno a un proyecto común del que son protagonistas. Es un proyecto además en comunidad. Está basado en el voluntariado, en los socios de número y el resto de socios que tienen en común unas actividades y unos fines, el trabajo de los especialistas, tanto socios como facultativos externos, tiene otro fundamento en la concertación, es decir, nosotros tenemos una idea aglutinadora de todas las entidades y organismos que podemos para que este proyecto realmente sea un proyecto social amplio
os iré desgranando algunas de estas cuestiones. Además, establecemos cauces de colaboración con otras asociaciones ligadas a monasterios, con asociaciones de defensa del patrimonio, con el grupo de teatro La Solana, con una asociación cultural, Festeamus, y tenemos algunas colaboraciones muy interesantes con centros comerciales de nuestra localidad, a quienes agradecemos muchísimo toda esa disponibilidad que tienen para ayudar al proyecto. Contamos con nuestros mecenas, nuestros protectores, empresas pequeñas, familiares de la zona y con el apoyo de las administraciones públicas, tanto de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León como de la excelentísima Diputación Provincial de Valladolid, además del Ayuntamiento de Cojeces del Monte, con quien tenemos establecido un protocolo. Hemos nacido como asociación, como proyecto, en 2016, nos hemos presentado en 2017. Desde ese momento establecimos esos cauces de colaboración con el Ayuntamiento y en 2020, solo 3 años después, Hispania Nostra nos sacó de la lista roja de patrimonio. A día de hoy, con los fines de conservar, proteger, investigar y difundir, trabajamos, tenemos actividad, 140 personas, como les digo, destinadas nuestras iniciativas a la investigación, a la difusión, a la conservación y a la protección, todo ello formando parte de una amalgama para la gestión de este lugar. Los socios de número son 140 en este momento, son personas de toda edad y condición, somos personas de toda edad y condición, vecinos, familiares, descendientes de la localidad, pero también otra gente que está interesada por el patrimonio, otras personas vinculadas por razones muy diversas a la Armedilla, y todas nuestras iniciativas, todas nuestras actividades participan de un decálogo de voluntariado que hace unos años desgranamos y publicamos Miguel Ángel García Velasco y la que les habla, y que esperamos poder publicar próximamente en alguna revista, que creemos que es muy interesante de cara a las asociaciones que trabajan en el patrimonio. Nuestra aportación es de dos tipos, una aportación mediante cuota anual y un trabajo, una actividad en comunidad, hombro con hombro, unos con otros, por un fin común, ¿no? Este año 2020, además, hemos establecido con la gente joven de la asociación un grupo en el que hay una serie de privilegios, ¿no? La cuota específica a partir de 1 euro hasta que tengan 25 años, es uno de esos alicientes que intenta atraer a más gente joven a ese grupo, que es muy activo y muy interesante. Disculpadme, pero no puedo pasar la diapositiva mientras está la votación, ¿no? La votación, la sí. He cerrado ya, a ver si puedes ahora. Ah, espera, la cierro yo aquí porque a mí no se me ha cerrado, no sé por qué. Se ha quedado trabado, lo no siento. Me digas. Sí. Ay, estas son las ahora, ya ahora está. Sí. Además de esos socios de número, contamos con los socios protectores, esas empresas que son nuestro balón de oxígeno, nuestros mecenas, pequeñas empresas familiares de la localidad y de la zona, entre las que contamos las que estáis viendo con sus anagramas, ya os digo, son nuestro balón de oxígeno y esperamos poder devolverles pronto su esfuerzo. Y contamos con socios honoríficos. Realmente este es un galardón que se otorga por parte de nuestra asociación a aquellas personas que desde su ámbito profesional han apoyado las iniciativas de la asociación. Este galardón lo hemos diseñado, lo ha diseñado Gabriel Pérez, uno de nuestros socios, y se le entrega en una fiesta del socio que hemos celebrado 2 ediciones. La primera le dimos el galardón a Javier Pérez Andrés, un periodista que trabaja en el mundo rural de Castilla y León, en ese ámbito, y a Enrique Sáez Martí, que fue director general de patrimonio hasta hace 2 años.
además de este elenco de personas voluntarias, socias, hay decenas de especialistas que trabajan para gestionar el patrimonio de la Armedilla: arqueólogos, arquitectos, aparejadores, restauradores, especialistas en diseño gráfico, museólogos, arqueólogos que hacen lectura de paramentos, empresas de construcción, fotógrafos, actores, educadores patrimoniales, profesores y un largo etcétera. Pero esta iniciativa no ha partido de la nada, sino que tiene unos antecedentes. Desde que se abandonó definitivamente después de la desamortización de Mendizábal, se convirtió en una cantera que luego fue abandonada, gracias a Dios, el lugar había permanecido sin ningún uso, y en los años 80 se establece por parte de la parroquia y del Ayuntamiento de Cojeces del Monte una romería por la que la imagen que había sido llevada del monasterio a la parroquial de Cojeces del Monte regresa por unas horas a mitad del verano a su casa original. Esta romería de un día se ha convertido en el germen de una fiesta de vecinos durante el verano, y además en los años 90 se llevan a cabo algunos primeros trabajos de restauración, concretamente del paño sur de la iglesia del siglo XVI, a través de fondos estructurales europeos gestionados desde el ayuntamiento, que además un poquito después, a partir del 2002, inicia un proceso de vallado, señaléctica, difusión a través de paneles divulgativos, y aparece en 2004 la Asociación Cultural Arcamadre, lamentablemente ya extinta, que empieza a trabajar en el tema de la investigación y de la puesta en valor a través de las jornadas culturales y de la naturaleza de la Armedilla, de la que hubo 8 ediciones. Un poquito de tiempo después, en el año 2007, se declara este lugar como bien de interés cultural en la categoría de monumento por la Junta de Castilla y León. Este es el plano que acompaña esa declaración, en la que se establece una delimitación del monumento y del entorno de protección que engloba todo el interior de la cerca del monasterio. A finales del 2016, por una iniciativa social particular, aparece esta nueva asociación de amigos del monasterio de la Armedilla, que se presenta oficialmente en enero de 2017 en la propia localidad, y que enseguida nos damos cuenta de que tenemos que tener una buena estrategia de comunicación por muchas razones: la difusión, la transparencia y el llegar al máximo número de personas que puedan estar interesados en participar en este proyecto, en formar parte de esta comunidad de personas que trabajan para la gestión del lugar. Hemos desde el principio entendido que había que acudir a los programas de radio, salir en la televisión, contar con la prensa escrita y la prensa digital, y establecer los cauces de comunicación con diferentes colectivos y a diferentes niveles a través de las redes sociales a nuestro alcance, tanto a nivel interno de la propia asociación dentro del proyecto como de cara al público en general. Tenemos nuestra propia web, un canal de YouTube y nuestros perfiles en Facebook, Twitter, Instagram y recientemente en TikTok. La comunicación de esta manera se establece a muy diferentes niveles para diferentes tipos de personas, pero todas las noticias se canalizan a través de ellos. Una de las, en los inicios, una de las cuestiones de importancia para poder gestionar bien este proyecto era la firma de un protocolo de colaboración con el Ayuntamiento de Cojeces del Monte y la asociación. Aquí en la fotografía estamos recién firmados los papeles. Era muy importante para nosotros y para el propio Ayuntamiento, porque es el responsable en el ámbito de su municipio de la conservación de los bienes patrimoniales y además es propietario de aproximadamente el 90% de las estructuras que configuran las ruinas del monasterio. Acondicionar el lugar, mantenerlo libre de vegetación, permitir el acceso de las personas, contribuye sin duda a una buena imagen, a una buena gestión de este lugar. Así que nosotros hacemos convocatorias anuales, una o dos, dependiendo de cómo esté el panorama después de la primavera, para limpiar y acondicionar y mantener los accesos expeditos y hacer que el público se sienta seguro, el visitante se sienta seguro
visitando este lugar. Bajo el nombre de Purgatio nos reunimos efectivamente a purgar nuestra vida sedentaria y lo que no quiere decir que solo nos cansemos, que también, sino que es un momento de mucho disfrute, de convivencia, de almuerzos, de conversaciones y de propuestas para el futuro. Del mismo modo hemos establecido relación con otros monasterios. El caso paradigmático es el de Cabezón de Pisuerga, el monasterio de Santa María de Palazuelo. Se da la circunstancia de que en un momento ambos monasterios estamos en una misma onda en la que hay un deseo de gestión y planteamos una gestión conjunta, una programación conjunta, un futuro de visitas conjuntas y establecemos un protocolo, un hermanamiento que continúa hasta el día de hoy. Además, entramos en contacto con el hotel ACE Marriott Santana en Arroyo de la Encomienda, con quien establecemos un convenio que se ha mantenido a lo largo de varios años con el fin de difundir, de divulgar el patrimonio jerónimo de la provincia de Valladolid, puesto que este hotel está ocupando un antiguo edificio correspondiente a un priorato jerónimo dependiente del monasterio de Prado de Valladolid, que fue un monasterio fundado por monjes que provenían de la Armerilla. Y como les decía hace un momento, colaboramos con otras asociaciones de defensa del patrimonio en cursos de formación para las visitas acompañadas y para formar a los voluntarios en el tema del patrimonio cultural en general. Y en esa fotografía de una de las visitas de uno de los cursos están los socios de la Asociación de la Defensa del Patrimonio de Valladolid, pero también está un compañero de la gestión en el monasterio de Santa María de Río Seco, en el norte de Burgos, en la zona de Merindades. Para nosotros es muy importante la educación patrimonial. Hemos entendido que podíamos hacer un papel de educación general de la población, educación patrimonial, estableciendo un acompañamiento de visitas. Nosotros no ofertamos visitas guiadas, no somos guías de turismo. Nosotros ofertamos una experiencia en el patrimonio. Los grupos entran en contacto con nosotros a través de diferentes vías, establecemos el número máximo de visitantes, la hora y el día, y acompañamos una visita que empieza y acaba siendo patrimonial, pero que entre medias se adereza de emociones, de datos, de comparativas con los recuerdos de las personas y con asociaciones a las sensaciones de muchas de las personas que han vivido la sociedad tradicional y que reconocen muchas de las cosas que nosotros les contamos. Estas visitas son muy variadas, pueden ser de pequeños grupos, de determinados tipos de personas, más o menos especializados, familias, niños universitarios, gente de la tercera edad o un grupo numerosísimo de un club de senderismo de Valladolid que pasó una mañana allí con nosotros y que, como veis, era casi inabarcable porque era muchísima gente. En el año 2020, a raíz del desconfinamiento, pensamos que había que incluir dentro de esa oferta de visitas acompañadas al colectivo de sanitarios que se habían peleado, que habían trabajado tanto en la primera ola de la pandemia, cuando pensábamos que ya habíamos salido o estábamos empezando a salir del agujero. Y fue una experiencia muy gratificante en la que el personal sanitario podía venir y disfrutar con nosotros de un rato hablando de este lugar y tomándose un vermú con nosotros. Esta es una actividad que probablemente, habida cuenta de la situación, mantengamos en 2021 y que incluso se amplíe a otros colectivos de trabajadores esenciales. Por otra parte, no hemos parado de poner en marcha y de impulsar y de presentar a las administraciones públicas la necesidad de llevar a cabo trabajos técnicos por especialistas, trabajos de diagnóstico, trabajos de intervención de todo tipo. Esta fotografía da cuenta del trabajo de un estudio de arquitectura, Cuadrante. Veis a la arquitecta Raquel Gorriz y al aparejador
Álvaro González Rámila, haciendo los trabajos previos a la fotogrametría de uno de los edificios del complejo del monasterio. Tanto se vincularon que acabaron haciéndose socios. En esta otra imagen, Irene Arribas, socia del Grupo Joven, está cursando el último curso de su carrera de restauración en la Universidad de Granada y está haciendo un diagnóstico de la situación de los morteros de otro sector del complejo del monasterio para proponer un proyecto de tratamiento de los mismos. O los arqueólogos que han excavado en diferentes sectores del claustro y de la iglesia del siglo XVI o han llevado a cabo trabajos de prospección arqueológica superficial por medios electromagnéticos como el georradar. Igualmente hemos impulsado obras en las zonas que estaban más deterioradas o que tenían un riesgo de colapso inminente. En este sentido agradecemos siempre la acogida de nuestras propuestas a la Dirección General de Patrimonio y el Servicio Territorial de Cultura de Valladolid, que habilitaron los presupuestos necesarios para acometer estas obras de restauración urgente de estos sectores del monasterio. Mucho más modestas son nuestras construcciones didácticas efímeras que realizamos en este caso concreto, para poner al alcance de los niños y de las familias algunas actividades de autoabastecimiento de las sociedades medievales modernas, bueno, de la sociedad previa a los años 50 del siglo XX, donde el animal formaba parte de la vida doméstica. Entonces, hacemos una pequeña aldeíta medieval con sus corrales y ahí estábamos en plena faena, bueno, en el descanso de esa faena de construcciones didácticas de carácter efímero. Firme apuesta hacemos en el mes de agosto, a inicios del mes de agosto, en una fiesta en la que socios y visitantes pasamos una jornada en la Armedilla y que bajo el título Origen nos permite compartir espacios tanto para la convivencia como para la educación patrimonial como para la comida en común. Les recuerdo que este proyecto es un proyecto en comunidad. Bajo este título Origen, ya les digo, hacemos diferentes actividades. Descubrimos por casualidad, a través de uno de nuestros socios, que existía un vino que se llamaba Prelado de la Armedilla y planteamos la realización de una cata con notable éxito, como pueden comprobar. Pero también ofertamos coplas de ciego que hablan de la historia de la Armedilla y de la necesidad de preservar este lugar entre todos. Elaboramos un guión para dramatizar hechos históricos con respecto al origen del culto en este lugar o el origen del monasterio, que se producen en momentos diferentes. Esto corresponde a la dramatización del año 2019, perdón. El trabajo es un trabajo muy variado, hay que elaborar un guión con datos históricos, hay que dramatizarlo, hay que informarse y construir el vestuario y la ambientación. Acudimos a la poesía de la época, a la música de la época y ensayamos durante un tiempo bastante amplio para poder ofrecer esto. Decenas de personas, estamos dentro de la escena y decenas de visitantes, centenares de visitantes. Este año hubo como unas 2.000 personas viendo la recreación histórica. No dejamos de lado en origen la formación, la educación patrimonial de los más pequeños y de las familias. Esta fotografía es de un taller en el que los niños y sus padres estaban haciendo con nuestras educadoras del Calabacín Errante y algunos de nuestros socios que son profes, están haciendo letras capitales medievales y están dibujando animales del bestiario medieval. Como clausura de este evento, siempre acudimos a la música de raíz o a la música medieval o antigua o la música culta para cerrar con un concierto nocturno.
el éxito de esta apuesta escénica hizo que propusiéramos nuevos eventos escénicos y inventamos, propusimos, y fue un éxito, la realización de conciertos vespertinos, que como son a la luz de las velas, se llaman Velas de la Armedilla, pero también acogemos, nos dedicamos, proponemos la infraestructura para otros eventos que organizan otros organismos. Por ejemplo, este evento de Las Piedras Cantan lo promueve la Fundación de Santa María la Real. En la edición de 2019, en el mes de julio, se llevó a cabo un concierto de la soprano Raquel Andueza, acompañada de la tierba con Jesús Rodríguez, y más de 800 personas acudieron a este lugar, en el que en principio había cierta prevención, ¿no? ¿Quién va a acercarse hasta allí en medio del verano? Bueno, pues fue un éxito notable y nosotros contribuimos a preparar ese evento para el disfrute público. En el año pasado, en pleno verano pandémico, no han faltado eventos similares. Y una de las apuestas que acogimos fue la de la Dirección General de Políticas Culturales de la Consejería de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León, que propuso un programa de escenario patrimonio y acogimos un concierto de piano. La primera vez que teníamos un piano de cola aquí fue un éxito. Más de 300 personas acudieron a este evento nocturno. Pero tampoco descuidamos el día, así que acogimos la presentación del disco Pangea del musicólogo, músico y luthier de viento Abraham Cupeiro, en forma de coloquio concierto que desarrollamos en el mes de septiembre del año pasado. Ya nos ven a todos con la mascarilla. Igualmente se celebra acuerdos con grupos de teatro. Este es el grupo de teatro La Solana, es un grupo local de teatro aficionado, y entonces en una noche cerrada del mes de septiembre de 2019 hicimos una representación teatral de la obra de Gustavo Adolfo Bécquer, El monte de las ánimas, y sistemáticamente en el mismo mes, desde hace años, se celebra junto con la asociación Festeamus de Cuéllar un encuentro de poesías de micros abiertos. Además, en 2019 tuvimos la suerte de que desde la Dirección General de Patrimonio se promoviera un proyecto cultural para el Monasterio de la Armedilla centrado en la educación patrimonial. 3.000 escolares de la provincia participaron en las visitas guiadas y los talleres del Calabacín Errante, que se celebraba entre el lunes y el viernes en horario escolar de los niños, y en los fines de semana se dedicaban al público familiar a través de visitas teatralizadas con una compañía que es el Calabacín Errante, unas visitas muy divertidas guiadas por dos actrices que se hacen pasar por arqueólogas y van contando la historia de este lugar. Igualmente se redactaron unas fichas de unidades didácticas, tanto para educación infantil como primaria y secundaria, y un guión de profesores. Se elaboró una guía digital para la visita pública y una app descargable en smartphone, y se redactó un proyecto de señalización y se ejecutó la primera de esas señales. En ese afán divulgativo y educativo que nos lleva a muchas partes, participamos en congresos, escribimos para revistas y en eventos como este que les muestro, de un evento patrimonial de primer orden como es la Bienal ARPA. En este caso, tanto participamos en la feria como en las jornadas técnicas y en el propio congreso. En este año 2020, en este año pasado, hemos participado en el mes de noviembre coordinando una sesión sobre patrimonio rural y gestión patrimonial en una sesión online. Igualmente hacemos partícipe a todo aquel que esté interesado de los hallazgos arqueológicos que se producen, en este caso un coloquio, conferencia y una pequeña exposición de la azulejería toledana del siglo XVI que había sido hallada en las últimas excavaciones dentro del monasterio. Y en el mismo año 2019 se publica la primera
monografía, el primer libro sobre la historia de este monasterio jerónimo de la Armedilla, y se presenta en diferentes lugares, tanto en la localidad de Cojeces del Monte como en el ACE Santana, que les comento que tenemos un convenio, y en la librería Maxtor de Valladolid. Nos hemos quedado con ganas de presentar en muchos más sitios porque la pandemia nos atropella un poco este programa de presentaciones que teníamos. Para cerrar el año 2019 tuvimos la suerte de que, bueno, nuestro socio Álvaro González Rámila hiciera partícipe a Hispania Nostra de todos estos trabajos que estábamos haciendo, y eso nos valió salir de la lista roja, como ven en esta foto para la que pusimos que iba a publicar al día siguiente un periódico de Valladolid, el Día de Valladolid. Estamos todos muy sonrientes y muy contentos por haberlo conseguido. No paramos. Aunque haya cambiado los tiempos y todo sea más complicado, nos estamos adaptando, aunque es verdad que echamos mucho de menos ese trabajo en común, hombro con hombro, y no nos vemos desde el mes de septiembre, pero nos estamos adaptando a la nueva situación y estamos haciéndolo con las herramientas que nos permite la digitalización. Así que hacemos nuestras reuniones online y propuestas para exponer nuestras emociones y nuestros sentimientos con respecto a la Armedilla. Esta instantánea es de una pareja de socios. Bajo el hashtag Presumo de Armedilla pueden verlo si consultan nuestro canal de YouTube, y podrán ver cómo algunos de nosotros, de los socios, sentimos este proyecto. Esta es nuestra última asamblea general, también online. Tenemos depositadas nuestras esperanzas de continuidad en la gente joven. Creemos que el futuro es posible porque todos llevamos de alguna manera grabado en nuestro propio ser el monasterio de la Armedilla. Pero todavía no les he hablado del monasterio, les he contado el proyecto, pero no les he hablado de este lugar. Este lugar que se sitúa en la zona sureste de la provincia de Valladolid, muy cerca de la parte central del Valle del Duero, muy cerca de la localidad de Cojeces del Monte, en cuyo término municipal está, situado en la parte alta de una ladera que cae hacia el valle y del que quedan todavía notables restos. Como ven, a lo largo de la exposición es un lugar donde la historia, el patrimonio y los bienes naturales se insertan en una misma realidad. El lugar no está descubierto de ahora. Durante los últimos 60 años ha sido el sitio donde se ha merendado, donde se ha ido a comer, a pasear, donde se han hecho los reportajes de boda de los cojezanos o los de comunión, como hasta ahora. Y que, bueno, pues forma parte también de las descripciones de una colegiala de 11 años. Les voy a leer porque es claro, conciso, escueto e inocente, pero de una claridad meridiana. Lo escribió una niña de 11 años, de 10 años, perdón, hace 11 años. Un día, al salir el sol, por un pueblecito de Valladolid, Cojeces del Monte, un pastor sale con sus ovejas. Al pasar cerca de una gran cueva, de pronto empezó a caer una gran lluvia. El pastor y las ovejas se refugiaron en la cueva y después de un rato, algo dentro empezó a brillar, brillar y brillar. Era una imagen de la Virgen María escondida. El pastor corrió a contárselo a todo el mundo. Después de unos años, en este lugar se construyó una ermita, ermitiella en castellano antiguo, semirrupestre, y más tarde un monasterio que se llamó Monasterio de la Armedilla. Fin. Este texto dice mucho de lo que se siembra en la gente menuda, y ahora esta persona tiene 21 años y es socia de la Armedilla. Además, siempre está llena de vida, no solo porque la Asociación de Amigos de la Armedilla realice muchísimas actividades allí, sino porque es un lugar tan bonito desde un punto de vista natural, tan atractivo desde un punto de vista paisajístico y cultural, que está visitado por senderistas, por ciclistas, que organizan incluso eventos con la Armedilla como uno de los puntos de habituallamiento, o que sirve para enmarcar una convocatoria de una concentración motorista que se celebra en la zona.
El paso del tiempo ha sido devastador. La primera de las fotos, la que está más arriba, corresponde a cómo estaba la situación hacia 1920, pero la de abajo da cuenta de la situación en 2010. La pérdida es irreparable. Desde el principio nosotros intentamos entender por qué este lugar y cuándo fue seleccionado por la gente para habitarlo. Del estudio arqueológico del territorio se deduce que es verdad que está ocupado desde épocas muy remotas, pero no es hasta la Edad del Bronce cuando se produce una ocupación sistemática del territorio, tal y como se defiende en la tesis del profesor Rodríguez Marcos, y este brazalete, que formaba parte de un conjunto de siete, fue hallado, está escrito a finales de la Edad del Bronce, principios de la Edad del Hierro, y se halló justo en la otra parte del valle, enfrente de la cueva antigua, lo que nos sugiere que quizá esta frecuentación de este sector y su carácter simbólico haya que llevarlo a épocas perdidas. Evidentemente no es una afirmación, es una hipótesis de trabajo que hay que confirmar. Lo cierto es que es en el siglo XII cuando por primera vez aparece el nombre de la Armedilla en un documento. Este documento está en el Archivo Histórico Nacional y cita por primera vez in locum Sancti Mariae Armidiae. Es un documento firmado por el Concejo de Cuéllar, en cuya circunscripción de la Comunidad de Villa y Tierra se halla el lugar, y se lo ofrecen ya como un centro de culto asentado a una comunidad cisterciense que se encontraba en Sacramenia. Esta donación ha provocado que durante muchísimo tiempo se haya considerado que se trata de un monasterio de fundación en el siglo XII por parte de estos cistercienses de Sacramenia. Sin embargo, nosotros hemos puesto esta cuestión en crisis. En aquel momento debía haber una cueva con un ermitaño, y las propiedades milagreras de la imagen hacían que hubiera muchísimos peregrinos que acudían a solicitar esa sanación o esa petición personal de cada uno de ellos hasta este lugar. La imagen de la Virgen es esta, es una Virgen, como bien Teotocos, datada en la segunda mitad del siglo XII, una Virgen que ya está restaurada y que ahora es pálida y de ojos azules, pero durante mucho tiempo formó parte de esas vírgenes llamadas negras. Se trasladó, como les dije hace un momento, desde el monasterio con la desamortización hasta la parroquial, que es donde se encuentra custodiada y se le da culto. Con el paso del tiempo, aquel primer abrigo rupestre se convirtió en una ermita semirrupestre de la que quedan algunos restos, pero que se hallan en estudio porque hay una superposición de refacciones permanentes en el lugar. Así transcurre el tiempo entre el siglo XII y el siglo XV, a cuyo comienzo corresponde la invitación del señor de las villas de Cuéllar y de Peñafiel, don Fernando de Antequera, futuro rey de Aragón, para que la comunidad de Jerónimos de la Mejorada se haga un monasterio en la ubicación de aquella antigua ermita de Santa María de la Armedilla. Los monjes, justo a su llegada, probablemente, aunque no podemos afirmar que antes de su llegada no existiera otra cosa, parecen estimar que este lugar es pequeño, no es suficiente para la comunidad, y levantan sobre ella una nueva iglesia, y se comunica por estos dos pasillos escalonados, cuyas gradas conocemos por una fotografía de los años 70 procedente de una excavación o escarbación ilegal. Este sería el espacio de esa segunda iglesia del siglo XV que ocupa la comunidad. Cuando la comunidad de Jerónimos de la Mejorada de Olmedo llega aquí, establece un aterrazamiento de la ladera para poder instalar todas sus dependencias, incluido el claustro del que quedan estos restos. La pérdida irreparable que les menciono constantemente se ve perfectamente en esta fotografía de hacia 1920, con la parte baja del claustro y las bóvedas conservadas, y la fotografía de al lado, que es la situación en 2017 cuando iniciamos las excavaciones. Estas excavaciones permitieron comprobar a través de
de la investigación arqueológica, que el claustro no era un claustro del siglo XII, sino un claustro jerónimo del siglo XV. Consuelo, son menos 20. Sí. Muy bien, termino rápido. El hecho de que la nueva iglesia y sobre aquella gruta convertida en cripta se les quedara un poquito pequeña y que los peregrinos tenían que romper la clausura permanentemente provocó que la comunidad solicitara del nuevo señor de Cuéllar en el siglo XVI, a comienzos del siglo XVI, el levantamiento de un nuevo templo fuera de esas dependencias claustrales. Así convencieron al hijo de don Beltrán de la Cueva, don Francisco de la Cueva, para que fuera el mecenas de esta nueva operación. Los de la Cueva ya tenían unas dependencias nobiliares en las que don Beltrán había realizado, por ejemplo, su testamento. Entonces la vinculación era muy estrecha. Esta iglesia es un templo, este es el escudo de la casa de don Francisco de la Cueva, de los duques de Alburquerque, sobre esa imponente espadaña que sirve de leitmotiv a muchas de nuestras presentaciones y a nuestros emblemas, y de la que todavía quedan notables restos. Algunos fueron arrancados para evitar su expolio y están en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, concretamente en la parte trasera de la Casa de Cervantes, que es un edificio anejo. Y como ven, ya le faltaba el tímpano, que está en la ciudad de Lawrence, en Arkansas, en los Estados Unidos, de manera lícita, pues fue comprado por Sir Arthur Bynes. En esta iglesia es muy interesante el estudio que se hizo con ocasión de la refacción para apear este testero, que sabíamos que precisaba de una excavación arqueológica para garantizar la cimentación de la obra y que ya conocíamos que existía una cripta, pero no conocíamos sus características. Voy a pasarlo rápidamente. Es una gran construcción que tiene una canalización de agua y que tiene dos cuerpos de escalera. Les recordará lo que les acabo de contar de la gruta original. Quizá el objetivo era reproducir el culto que se daba en la cueva con respecto a la imagen de la Virgen y respecto al agua que era canalizada para alimentar una fuente en cascada, y el sobrante iba hacia la huerta de los monjes, y que está todavía inédita, pero esperamos publicar pronto. Esta es la cubierta que se hizo para proteger esa cripta, que ahora es visitable. Pero la imagen de la Virgen permaneció muy poco tiempo allí, escasos 50 años, porque enseguida en el siglo XVII se fabricó un retablo y la Virgen subió al altar mayor, donde se le rendía culto en una hornacina, y se construyó un camarín en la parte trasera, ya convertida en una imagen de vestir. Para ir acabando, quería simplemente mencionar que el sistema hidráulico de este monasterio es muy interesante. Precisamente esta es la captación del arca madre, donde alimentado por un manantial se decanta el agua y se conduce a través de atarjeas y tubos machimbrados de arcilla, aprovechando la orografía del terreno en cuesta, a todas las dependencias y a todos los pisos que fuera necesario dentro del monasterio, y que acababa alimentando la huerta de los monjes. Nuestro trabajo no ha hecho más que empezar. Este lugar es mágico, ya se lo he dicho, es visitado también frecuentemente por fotógrafos que hacen este tipo de trabajos creativos maravillosos, y quiero cerrar el círculo con otra instantánea de los efectos de la borrasca Filomena sobre el lugar, con esa belleza que les invito a conocer. Muchísimas gracias por su atención. Quedamos a su disposición para cuando ustedes lo quieran ir a conocer o para cualquier otra pregunta. Bueno, Consuelo, a mí me has dejado completamente anodada, como se dice, ¿no? A mí me ha encantado, personalmente. O sea, no lo conocía y me parece que habéis hecho una labor impresionante. Tienes mensajes también diciéndote que está muy bien hecho el trabajo. Vamos a empezar con las preguntas.
Bueno, y un comentario también de Marta, del Calabacín Errante, que la has nombrado varias veces a este grupo, que dice que la compañía de teatro que hace las guías los fines de semana son Libera Teatro y que ellas son los talleres, para que quedase clara esta diferencia. Esperamos que nosotros, que desde España hasta que conocemos a Marta y al Calabacín Errante, hay que decir que sus talleres también son una maravilla y que su forma de educar en el patrimonio es una gozada y muy sensible. O sea que no creo que desmerezca todos los comentarios que has hecho sobre su labor. Para nada. Mira, Menchu, quería saber si la pregunta es, ¿es propiedad del Ayuntamiento del Monasterio y colabora la Consejería de Cultura? Sí, en un 90% aproximadamente de los restos monumentales del monasterio son de propiedad municipal. Hay algunas partes que son privadas, pero son las menos. Y la Consejería de Cultura, a través de la Dirección General de Patrimonio y del Servicio Territorial de Cultura, ha promovido y financiado actuaciones como el Plan el proyecto cultural este de educación patrimonial que os he comentado, pero también las obras de restauración del testero de la iglesia y de la cripta, y el levantamiento fotogramétrico, por ejemplo. Los diagnósticos exigen una intervención de especialistas y eso hay que financiarlo de otra manera. Entonces, la Consejería siempre ha sido muy receptiva, la Dirección General y el Servicio Territorial, a estas peticiones nuestras. Voy a aprovechar para iniciar la pregunta. La segunda tanda de preguntas, que como digo van a ser muy breves, por favor ruego a todos los que están conectados que nos respondan para poder seguir mejorando, y mientras tanto sigo leyendo las preguntas. También de Menchu, que quería saber que cómo lográis la ayuda de personas que no son vecinas. ¿Es posible con el confinamiento municipal? Bueno, no hay ningún problema. A la gente que le interesa, tanto porque nos ha visitado como porque es familiar, porque es descendiente de la localidad, por múltiples razones, contacta con nosotros, nos pide información, nosotros se la pasamos, y como se puede hacer online, no hay ningún problema, absolutamente ninguno. Bueno, con respecto a tu comentario de toda la parte de la Consejería de Cultura de Castilla y León que se está ayudando, nosotros desde Hispania Nostra queremos dejar... O sea, queremos decir muy claro que para nosotros la única forma de salvar el patrimonio es una colaboración pública y privada. O sea, es la manera, es el camino, y vosotros lo estáis demostrando, ¿no? Entonces, en ese hilo, queríamos saber también ¿cómo conseguís todo? O sea, aparte de la parte económica que os está poniendo la consejería, ¿cuál es el valor no económico de ese apoyo de la gente que se está ayudando? Bueno, primero tengo que decir que ese apoyo existe, segundo tengo que decir que va increciendo. Es decir, no es fácil. Cuando nosotros aparecimos en 2016, nos presentamos en 2017, éramos 13 personas o 14 personas. Vale. Hay un componente apelando a la emoción, a la responsabilidad, a la vecindad, a lo común, que hace que la gente se involucre. El efectivo humano, el trabajo hombro con hombro, el trabajo en comunidad, el sentirte protagonista del propio futuro, de tu pasado, hace que mucha gente se acerque a nosotros. Y a pesar de que hay un concepto muy equivocado de que el trabajo del voluntario o la actividad del voluntario es un trabajo sin remunerar, nosotros tenemos muy claro, insisto, mediante nuestro decálogo, cuál es lo que nosotros hacemos o queremos hacer y cuál es el trabajo especialista. Creo que lo he dejado bastante claro en la exposición, pero os invito a leer ese decálogo. Y es importantísimo saber transmitir o querer transmitir, conseguir transmitir lo que sentimos cuando trabajamos todos juntos por nuestro patrimonio. El efectivo humano consiste en la comunidad. Bueno, es que desde Hispania Nostra no podemos estar más de acuerdo. Consuelo, ya sabes, nuestro lema está siendo patrimonio somos todos, o sea que es que nos unimos a vuestra lucha. Y esto, de verdad, que a mí me parece que estáis demostrando que es un ejemplo. De hecho, por ejemplo, tenemos un comentario de Paco que dice que está aprendiendo mucho y que se siente muy arropado por ver tanta gente en defensa y puesta a valor del patrimonio histórico. O sea que... vemos que removemos esas conciencias y esos corazoncitos de los que hablas, ¿no? También, Paco, quería saber, a ver si puedes explicar el devenir del proceso de incorporación y de salida de la lista roja del patrimonio. Ellos, que son
está hablando de parte de la Asociación Atena, tienen solicitado una incorporación de una torre vigía y de defensa del litoral, que se llama Torre de Cerrillos, que corre grave riesgo de colapso, y bueno, quieren saber cuál ha sido vuestra experiencia. Desde España Nostra también podría yo decir el proceso, pero a lo mejor la experiencia desde el exterior es enriquecedora. Bueno, no, nosotros no hemos hecho nada por estar dentro de la lista roja y casi nada para querer salir, pero las cosas han venido así. Cuando nosotros nos enteramos que estaba la Armedilla dentro de la lista roja, ya estábamos trabajando, ya llevábamos mucho tiempo, no como Asociación de Amigos de la Armedilla, pero sí como Asociación Arcamadre y a título personal trabajando en esto. Pero no es fácil, hay muchísimos bienes culturales, hay que atender a los que tienen un apoyo o a los que sea preciso atender en un momento, y nos dolió que estuviera en la lista roja. No entendíamos por qué, si estábamos trabajando como hormiguitas lentamente. Pero después de 3 años de haber formado esta asociación y de habernos matado a proyectos, haber aburrido a las ovejas con nuestras peticiones, pues nos pareció maravilloso que alguien se lo contara a Hispania Nostra y que decidieran sacarnos de la lista roja y meternos en la lista verde. Poco te puedo aportar con respecto a ese proceso, casi mejor Teresa, que lo conoce de otros casos. Es que el nuestro ha sido así de sencillo y así de claro, no te puedo decir más. Bueno, tal vez una de las diferencias con las que podemos contar es que cuando entró la lista roja del patrimonio el monasterio de la Armedilla, fue en las primeras épocas de la lista roja se seguía un procedimiento diferente al que hay ahora. Ahora hay un comité científico que estudia cada caso, estudia las razones, se pone en contacto con la administración, con las asociaciones que haya interesadas en la zona. Y entonces se considera si se mete o no en la lista roja. En aquel momento, cuando entró la Armedilla, el procedimiento era diferente. De hecho, estoy viendo ahora mismo que tengo la ficha abierta, que fue incluida el 28 de enero de 2008 y la lista roja empezó a finales de 2007, con lo cual es uno de los primeros bienes que entra. También pone en relieve en ese primer germen de la lista roja la importancia que se le daba ya a este monasterio y que desde Hispania Nostra se consideraba que debía ser salvado. Por supuesto, estabais vosotros ahí, lo habéis hecho. Y estábamos como hormiguitas, sí. Efectivamente, como dices, aburriendo las ovejas, que me encanta esa expresión. Yo creo que no habéis aburrido a nadie. A mí bueno, me parece... era una forma de hablar. Quiero decir, sí, que hemos sido muy persistentes y no hemos perdido el ánimo en todo este tiempo. Por eso, o sea, que me parece que estáis siendo un ejemplo de ejemplos de cómo se pueden hacer. O sea, hacéis gran variedad de programas y sois un ejemplo de una de las muchas maneras en las que se puede intervenir. Exacto. En patrimonio. Y por eso, en 21 de enero de 2020, salió a la lista verde. Quiero decir con esto, Paco, que verás que esa incorporación pues lleva un proceso para que no haya problemas y que no entren cosas que a lo mejor no deban estar. Y cuando entre, si es que entra, podéis tener a disposición con Hispania Nostra como asociación la plataforma de micromecenazgo para buscar fondos e iniciar proyectos de restauración de esa torre vigía y en algún momento sacarla a la lista verde. O sea que desde Hispania Nostra, desde el principio hasta el fin, digamos que ponemos las herramientas para que el patrimonio que está abandonado, que es vulnerable, se conozca, esa lista roja, se salve a través de micromecenazgo y después se reconozca a través de la lista verde. Esta es la parte, digamos, más de nuestro trabajo, esa parte estrella, ¿no? A ver, voy a seguir con las preguntas, Consuelo, si no te parece mal. Bueno, no, encantada. Hay muchísimos comentarios de enhorabuena, de que muy interesante, de un placer escucharte. Te llama Mariche, me imagino que es la forma que tienen la gente llegada, sí, a ti de contactar, o sea que sabrás que son gente que es muy íntima. Y a ver, Víctor, que dice que ojalá se multiplicaran iniciativas como la vuestra por toda España, por fomentar el trabajo de la sociedad civil para la conservación y la investigación, es fundamental, estamos también totalmente de acuerdo. Y mira, aquí María, ¿algún curso o formación para profundizar sobre la educación patrimonial? Una pregunta. Bueno, hay muchas iniciativas. En este momento no sé si hay alguno convocado, pero te animo a que
a que estés, a que nos sigas, porque si nosotros nos enteramos, vamos a participar, y si nosotros participamos lo vamos a contar en nuestras redes sociales. Así que en este momento no te puedo decir así ninguno concreto, porque acaba de haber un congreso hace nada sobre educación patrimonial en Segovia, y, pero en este momento no sé, yo desconozco si hay alguna convocatoria, pero síguenos que te lo contaremos. Pues aquí en la página web, que está puesta además en Amigos de Armedillas, ahí tendréis toda la información, ¿no? A ver, en Carni quiere saber en qué fecha concreta se celebra la romería. Bueno, pues no hay fecha concreta. Veréis, esta localidad, Cojeces del Monte, está situada en una zona limítrofe entre las comunidades de Villa y Tierra de Cuéllar y de Peñafiel, y las dos villas de referencia son Cuéllar y Peñafiel. Para colocar nuestra romería, lo que hacemos es buscar el fin de semana que hay entre San Roque, que son las fiestas de toros de Peñafiel, y las fiestas de toros, que es Nuestra Señora del Rosario de Cuéllar. Una es hacia el 15 de agosto y otra es el último fin de semana de agosto. Así que sobre mitad puede caer en cualquier fecha, en el fin de semana, en el sábado, entre las dos fiestas. Es una fecha que no tiene fecha fija, sino aproximada. Pero también te lo contamos en nuestras redes. No hay nada como estar conectada a redes para estar al día, ¿verdad? Yo últimamente me doy cuenta de que ya casi no hacen falta ni los teléfonos ni los correos electrónicos para saber lo que hace la gente, métete en redes. Sí, y ahí es casi contamos más de nuestra vida. Pues no sé si hay alguna pregunta más. Espero no haberme dejado ninguna colgada, porque bueno, al final, entre tanto comentario, a lo mejor alguna se me cae. Bueno, tienes aquí a Irene diciendo todas vuestras redes sociales: Facebook, Asociación de Amigos del Monasterio de Armedilla; en Instagram, Amigos Armedilla; TikTok, Amigos-Armedilla. En fin, tenéis ahí el chat para. Gracias, Irene, hija. Tienes aquí una secretaria ayudándote. Yo también tengo la mía. Bueno, seguro que hay muchos socios enganchados que están encantados, no porque lo hayas puesto yo, yo soy la cabeza visible hoy, pero somos 140 personas. Es muy importante que todos esos 140 nos sintamos protagonistas de esto que estoy contando. Así que gracias a todos los que estáis al otro lado. Sí, un poco la foto. La foto esta que tengo aquí puesta, ¿no? Que utilizaste de. Yo quería decir que, bueno, yo también soy la cara visible en estas sesiones de Hispania Nostra contigo en casa, pero tengo a Ana, que me ha escrito, Ana, que es la responsable de Lista Roja, que estaba diciéndome, sí, efectivamente, la Armedilla entró en 2008. Y bueno, espero, Ana, no haberme equivocado en nada lo que he dicho. Si no, en cualquier caso, podéis contactar con ella y os contará todo lo que se necesita saber sobre Lista Roja. Bueno, yo creo que si no, me dice todo perfecto, ¿no es? Me encanta esta inmediatez. Si no hay más preguntas, quería recordaros que esta intervención se ha grabado y que la podréis ver si habéis llegado tarde o no la habéis podido ver completa, la podéis ver en nuestra página web. Esta y todas las otras sesiones de Hispania Nostra contigo en casa están todas colgadas en nuestra web. Os invito también que os paséis por nuestra página web de Hispania Nostra contigo en casa para que veáis la próxima intervención que tendremos la semana que viene. En este caso será sobre la presencia femenina en el nuevo mundo. Tendremos a José María González Ochoa hablando de estos temas apasionantes ahí en De los Mares. Os invito a que os inscribáis y a Consuelo darte las gracias por tu tiempo, que insisto, es altruista. Es generoso, el conocimiento también que nos ha transmitido ha sido de manera altruista y generosa, por lo que invito que os hagáis socios, no solo de Hispania Nostra, sino también del Monasterio de Armedilla. Muchas gracias por la iniciativa. Muchas gracias por la iniciativa, os esperamos a todos, de verdad, muchas gracias. Consuelo, ¿podremos tener una excursión con vosotros en algún momento para nuestros socios? Estáis súper invitados, seréis, vamos, tratados a cuerpo de rey. Nosotros no hay cosa que más nos guste que la gente venga. Ya he comentado que nuestro proyecto es un proyecto patrimonial y cuanta más gente se acerque, lo conozca, los disfrute y se enganche, muchísimo mejor. Pues fenomenal. Entonces, otro destino más apuntado para nuestros socios. Para cuando podamos salir. Efectivamente. Para cuando podamos salir. Sobre todo por nosotros, que la mayoría estamos en Madrid, pues cuando nos dejen salir perimetralmente.
Cuando podamos, con seguridad. Ahí estaremos. A todos los asistentes, muchísimas gracias por su paciencia, por su tiempo, por su interés, a Consuelo especialmente y a todos los socios de la Almería por todo el trabajo que habéis hecho y habernos hecho poder seguir disfrutando de este ejemplo de arquitectura histórica. Cerramos aquí ya, no me quiero enrollar más. Muchas gracias, hasta pronto. Un saludo, hasta luego. Hasta luego.